No, pues las carencias en educación sexual yo diría que son muchas, sobre todo porque creo que actualmente no se está haciendo educación sexual, sino que se está haciendo educación para la salud. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que sí, hay educadores sexuales, pero se les da muy poquito tiempo, entonces van a institutos, hacen cursos, pero lo único que les explicamos a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes es cómo poner el condón para evitar embarazos, que encima decimos que son no deseados. Y puede que lo sean, puede que sean deseados, eso de entrada no lo sabemos. Y no nos centramos en lo que ellos desean, en si desean un beso, si les gustan las caricias, si les gustan los chicos o las chicas. Gaur egun krisiaren egoera kontutan hartutan, ikusten dut askotan eskusa bezala erabiltzen dela beste gauza batzutan inbertitzeko honetan beharrian. Egia da ez duela etekin ekonomikorik ematen, baina gazteen eta gizarte osoaren ongizaterako etekin handia eman ditzake nire iritziz. Oraindik dagoela tabu bezala. Hori printzipioz. Gero, adibidez, nik uste hezkuntza mailan nahiko galduak gaudela edo daudela sexualitateari buruz hitz egiterakoan, eta baita familiatan eta horrela baita ere.